Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Son muchos los que preguntan cómo pueden aprender más de neuroratoria, lenguaje corporal, comunicación asertiva. Pues muy fácil. Entren en nuestra certificación que próximamente va a comenzar junto a mi queridísima Gabriela Vergara y el actor Anthony LoRusso. Podrán aprender detalles importantísimos de la oratoria, lenguaje corporal, manejo de foco, pero además aprenderán cómo crear sus discursos. Además, habilidades de comunicación. Recuerda que comenzamos el primer sábado de septiembre por 8 sábados consecutivos y te puedes comunicar al 305-464-8794 o en nuestra página web andysalandi.com. Neuroratoria y lenguaje corporal al alcance de sus manos. Y bueno, mi gente, obviamente estamos muy atentos a todo el material que envían a través de las plataformas digitales y particularmente pidieron en reiteradas oportunidades el análisis de Jorge Rodríguez y sus filtraciones. Veamos el video y analizamos juntos. El día de hoy, por el Tribunal Supremo de Justicia, en sala electoral. Y es de tal importancia que yo quisiera solicitar su paciencia para analizar los elementos contenidos en esta sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y perdónenme un poco la grosería, pero puesto que una energúmena delirante publicó el día de hoy, Tribunal Supremo de Justicia, échale bolas, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia le echó bola, pero sobre todo le echó ovarios. Echarle testículos o echarle ovarios sería entregar y mostrar las actas. Jorge Rodríguez. Como el pasado, que tú mostrabas con tanto orgullo las actas y sacabas que tenías muchas y muchas y muchas. Pero ahora bien, lo que me llama mucho la atención es lo misógino que podría ser, porque el maltratar, ofender o violentar la imagen de una mujer deja muy mal parado a un hombre, señor Jorge Rodríguez. ¿O será que ya no se le puede llamar de esa manera? Digo, hombre. Ahora, el señor Jorge Rodríguez también está hablando de odio y cuando muestra el papel como que una línea de someter o controlar o dominar. Es muy curioso darnos cuenta del desespero que hay en el régimen y la apatía, además que tiene todo el equipo que le acompaña en el supuesto Congreso, además ilegítimo, del régimen creado para que puedan avalar las reglas que ellos desean. Lo curioso es que se pararon como obligados y aplaudían como la lentitud absoluta ante lo que acabas de comentar, Jorge Rodríguez. Podemos afirmar que nadie te cree y que tu mismo equipo está cansado de escucharte. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes tienen la última palabra. Pero bueno, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, pues también ha tenido muchas filtraciones últimamente. Como que lo tienen trabajando, te tienen ocupado, ¿no? ¿Qué tal si vemos el video y analizamos juntos? Y en su momento, formando parte de la investigación, podría ser difundido. Los representantes de los partidos que postuló a González Urrutia refirieron no tener las actas. Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron? Unos documentos falsificados que mostraron una página web. Obviamente, yo quiero ver el descaro de este ciudadano. Muestro este, por si podemos ver en pantalla, un tuit totalmente irrisorio. Solo que da es pena ajena, ¿no? Que coloca esta persona, si podemos subir un poco, donde dice que nula, o sea, ahora también usurpa las funciones del TCJ, del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién es esta persona para decir eso? Y en su momento. Pero la gran pregunta sería, obviamente, señor Tarek William Saab, ¿quién es Edmundo González Urrutia? El presidente electo de Venezuela con más de 7 millones de votos. Y, por supuesto, tenemos que tener claro de que quienes tienen las actas y quienes han mostrado las actas no son precisamente ustedes. No lo han hecho. Ahora, fíjense cómo el lenguaje no verbal y la línea de comunicación de Tarek William Saab es de desmeritar, sin pruebas, sin elementos, sin además las actas necesarias para poder decir que el señor Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Y por supuesto Edmundo ha sido claro, conciso y firme en su ex o Twitter. Pero por supuesto Tarek William Saab no solamente tuvo esa filtración, sino que también pidieron que viera esta parte. Analizamos y lo hacemos juntos. El CNE
se llama así en Venezuela, en otros lugares se llama Consejo Supremo Electoral, son los únicos para emitir resultados electorales. Quien lo haga al margen de esa constitución, de esa competencia legal, sabe que está cometiendo un delito. El CNE se llama así en Venezuela, en otros lugares se llama... Bueno, muy importante, este video es antiguo, este video es antes, y Tarek William Saab, precisamente fiscal del régimen, aclaraba y decía que solamente el CNE podía cumplir con sus funciones y que el Tribunal Supremo de Justicia u otro ente no podía cumplir la función. Que no hay quien... Es que no tengo ni que analizar. Es que no hay ni que comentar, porque ya este video lo analicé en el pasado. Es que hay que tener mucha caretabla, señor Tarek William Saab. ¿Ahora es el Tribunal Supremo de Justicia que decide cuántos votos tuvo realmente el señor Nicolás Maduro? ¿O es el CNE? ¿Cómo funciona la ley en Venezuela? ¿Y de qué manera funcionan los entes independientes, según ustedes? Pero bueno, usted sabe y le queda muy claro que el pueblo habló. Y videos y actas e información hay en todas partes. Lo invito a buscarla. Pero bueno, tenemos este otro video. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Venezolanas y venezolanos. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente. Con claridad, con serenidad, ganamos contundentemente Edmundo González Urrutia sin ningún temblor, con la certeza y la claridad y la firmeza de tener la información, las pruebas y los detalles que el pasado 28 de julio triunfaron en el proceso de elecciones en Venezuela. Esperamos, obviamente, que este tipo de lenguaje corporal se siga multiplicando, no solamente en el mundo, sino en todos los que creemos en la libertad y en la democracia, porque Venezuela volverá a ser libre. De eso estamos confiando y, además, muy seguros. Hacemos una pausa y al regreso tenemos más información y detalle para todos ustedes acá en Chica al Día. Ya venimos.